One, two, you hear me. Hallelujah. Hallelujah. The demon can touch the system. El demonio puede tocar el sistema. But the demon cannot touch me. Pero el demonio no me puede tocar. So we proceed on to the service. Así que vamos a avanzar con el servicio. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready? ¿Usted está listo? Are you ready for this Sunday? ¿Usted está listo para este domingo? The fire of God is going to move so powerfully. El fuego de Dios se va a mover muy poderosamente. And your life will never be the same again. Y su vida nunca más será igual otra vez. Demon is so jealous. El demonio está muy celoso. That's why the demon cannot touch me. Por eso es que el demonio no me puede tocar. So the demon tries to touch the system. Porque el demonio trata de tocar el sistema. But no matter, the system is not fine. Pero no importa si el sistema no está bien. We move on. Nos movemos. And move from glory to glory. Y nos movemos de gloria en gloria. And we move on. Y nos movemos. From fire to fire. De fuego a fuego. This is a prophetic moment. Este es un momento profético. A spiritual divine moment. Es un momento espiritual y divino. You're not here by casualty. Usted no está aquí por casualidad. There is something happening in your life today. Hay algo que va a pasar en tu vida hoy. Not just your life. No solo tu vida. To your family. Sino tu familia. To your children. A tus hijos. To your generations and generations and generations. Y generaciones y generaciones. Are you ready? ¿Estás listo? Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Dios les bendiga. You may have your seats. Que te puedes sentar. Te quiero mucho. Colombia. Colombia. God loves Colombia. Dios ama Colombia. Colombia belongs to Jesus Christ. Colombia le pertenece a Jesucristo. This is not my first time in Colombia. Many, many, several times. Esta no es mi primera vez acá en Colombia. Muchas, muchas veces. Every year I'm in Colombia. Todos los años estoy en Colombia. Barranquilla. Barranquilla. Cartagena. Cartagena. Medellín, Medellín, Bogotá, Bogotá, Cali, Cali. That's why I know many accents of Colombia. Por eso es que yo conozco muchos acentos de Colombia. So, do you think the accent of Bogotá is the best? Entonces, ¿usted piensa que el acento de acá de Bogotá es el mejor? What is the best city in Colombia? ¿Cuál es la mejor ciudad de Colombia? How many of you are not from Bogotá? ¿Cuántos de ustedes acá no son de Bogotá? Oh, ¿por qué? Where are you from? ¿De dónde son? You? ¿Usted? ¿Ah? Popayán. Cali. Enough. Suficiente. No matter what, we are all citizens of heaven. No importa que todos somos ciudadanos del cielo. In the book of Philippians chapter 3 verse 20 says. El libro de Filipenses capítulo 3 verso 20 dice. We are different. Somos diferentes. Because our citizenship is in heaven. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. We don't live in this ground. Y nosotros no vivimos en esta tierra. We have the heavenly identity. Tenemos una identidad celestial. According to Philippians chapter 3 verse 20. De acuerdo a Filipenses 3:20. Hallelujah. Hallelujah. Those of you who have this heavenly identity. Estas personas de ustedes que tienen esta visión celestial, esta identidad celestial. We walk in a different realm. Caminamos bajo otra atmósfera diferente. The earthly realm cannot touch or affect us. No nos puede afectar lo terrenal a nosotros. The earthly realm cannot bind us. No nos puede como
amarrar a nosotros. And we live in a supernatural realm. Porque vivimos en una atmósfera sobrenatural. That's why the supernatural provision, that gate is open to us. Por eso es que la puerta está abierta para la provisión sobrenatural. But it's not open for everybody. Pero no está abierta para todos. Because so many Christians, they live today. Porque muchos cristianos viven hoy. But they just still live in the earthly realm. Pero todavía siguen viviendo en el plano humano terrenal. They don't have this Philippians chapter 3 verse 20 identity. Ellos no tienen esta identidad de Filipenses 3:20. Your citizenship is in heaven. Tu ciudadanía está en los cielos. Then you have access to the heaven. Entonces tú tienes acceso al cielo. And the provision of heaven is in your hand. Y la provisión del cielo está en tu mano. But people nowadays, pero la gente hoy en día, they live in an identity of orphan. Creen en la identidad de orfandad. They don't have access to the heavenly provision. No tienen acceso a la provisión celestial. They go to church. Van a la iglesia. They have a title saying, I'm a Christian. Tienen aquí el título de soy cristiano. But you lack the faith. Pero te falta fe. Faith that can move the mountains. La fe que puede mover montañas. Faith of a mustard seed. La fe como el grano de mostaza. You need to remember that you have access to the heavenly provision. Tú tienes que recordar que tienes acceso a la provisión celestial. The Lord said, el Señor dijo, people in Bogota, que el pueblo en Bogotá, have no this identity. No saben esta identidad. You don't have this identity. No tienen esta identidad. Do you know why? ¿Sabes por qué? Because you are focused in your life today. Porque estás enfocado en tu vida hoy. What do you mean by life today? ¿Qué quiero decir con la vida hoy? Your problems today. Tus problemas de hoy. Your money today. Tu dinero de hoy. Your food today. Tu comida de hoy. Your clothes today. Tu ropa de hoy. Your provisions for tomorrow. Tus provisiones para mañana. And for your family. Para tu familia. And your problems in your work. Y tus problemas del trabajo. The Lord said the people in Bogota are focused in these things. El Señor dijo que el pueblo en Bogotá está enfocado en estas cosas. And they're suffering mental illness because of this identity. Y están sufriendo problemas mentales por esta identidad. You guys only talk. Ustedes solo hablan. Only talk. Solo hablan. Hey, look at this. This is my Yahweh. Ay, mira, mira, este es mi Yahweh. This is my God. Este es mi Dios. You know what? My God has many things. ¿Sabes qué? Mi Dios es muchas cosas. In the refrigerator of my God. En la refrigeración de Dios. There are many foods. Hay mucha comida. You know my God is great. ¿Sabes? Mi Dios es grande. My God is rich. Mi Dios es rico. Did you see my God? ¿Ve a mi Dios? But wait a minute. Pero un momento. Let me go search for my food. Déjeme buscar mi comida. A spirit of orphan. Es un espíritu de orfandad. Identity of orphan. Es una identidad de orfandad. You talk that your God is great. Tú hablas de que tu Dios es grande. You talk that God is everything. Hablas de que tu Dios lo es todo. You talk that God is my God. Hablas de que Dios es mi Dios. You talk that Yahweh is my God. Hablas de que Yahweh es mi Dios. But practically, pero prácticamente, you don't have access to the heavenly provision. No tienes acceso a la provisión celestial. Because you are in the identity of orphan. Porque estás en la identidad de huérfano. You don't have this identity of heavenly citizenship. No tienes esta identidad de ciudadanía celestial. Are you with me? ¿Estás conmigo? Are you with me, Bogota? ¿Estás conmigo, Bogotá? This is the problem of Bogota. Este es el problema de Bogotá. Illness in the heart. Hay una enfermedad en el corazón. Illness in the mentality. Enfermedad en la mente. Focusing on the troubles of the world today and your life. Enfocándose en los problemas de la vida de hoy. That is what you call you walk by sight. Por eso es que se dice que caminas por vista. 2 Corinthians chapter 5 verse 7 says. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 7 dice. We walk by faith, not by sight. Que caminamos por fe, no por vista. But people in Bogota, you walk
by sight. Pero el pueblo en Bogotá, tú caminas por vista. Walking by faith is believing the unseen God. Caminar por fe es ver al Dios que no se ve. Walking by faith is believing the provision of the unseen God. Caminar por fe es creer en la promesa del Dios que no se ve. Hallelujah. Hallelujah. God is able to provide you. Dios puede proveerte. Do not put your eyes into your problems. No pongas tus ojos en tus problemas. Put your eyes into the Lord and His greatness and His goodness and His mightiness. Pon tu vista en el poder de Dios, en su grandeza y en su poder. In the book of Matthew chapter 11 says, "Come to me." En el libro de Mateo capítulo 11 dice, "Vengan a mí." You weary and heavily burdened. Aquellos que están trabajados y cargados. Because in me you'll find rest. Porque en mí van a encontrar descanso. This is the invitation of the Lord to the people of Bogotá. Esta es la invitación del Señor para el pueblo en Bogotá. Come to me. Ven a mí. Don't you believe that I can handle your life? ¿Tú no crees que yo puedo sostener tu vida? In 2 Kings chapter 6. Segunda de Reyes capítulo 6. The king of Aram. El rey de Aram. Was mad at prophet Elisha. Estaba molesto con el profeta Elías. Because the king of Aram. Porque el rey de Aram. Was trying to kill the king of Israel. Estaba tratando de asesinar al rey de Israel. But the king of Aram couldn't kill the king of Israel. Pero este rey de Aram no pudo matar al rey de Israel. Why? ¿Por qué? Because prophet Elisha was helping the king of Israel. Porque el profeta Elías estaba ayudando al pueblo de Israel. So the king of Aram said, "Let me kill the prophet Elisha." Entonces el rey de Aram dijo, "Déjame matar entonces al profeta Eliseo." So he plans a strategy. Planeó una estrategia. And one day, y un día, prophet Elisha, profeta Eliseo, he was surrounded by horses and chariots and soldiers of Aram. Estaba allí rodeado de caballos, de ejércitos que eran de Aram. And the servant of the prophet Elisha, y el siervo del profeta Eliseo, man of God, hombre de Dios, man of God Elisha, hombre de Dios Eliseo, man of God, hombre de Dios. My master, please look at this. Oh, maestro mío, por favor, mire esto. We are surrounded. Estamos rodeados. We are surrounded by chariots and horses and soldiers. We are dead. Estamos muertos porque estamos rodeados de caballos, de ejércitos. The servant of the prophet Elisha. El siervo del profeta Eliseo. He was walking in sight. Estaba caminando en su vista. But prophet Elijah was walking in faith. Pero el profeta Eliseo caminaba en fe. And prophet Elijah said, "Oh Lord." Y el profeta Eliseo dijo, "Oh Señor." Open the eye of my servant. Abre los ojos de mi siervo. And as his eyes were opened. Y sus ojos fueron abiertos. He saw in the sky. Él vio en el cielo. The chariots. Él vio los caballos. And the horses. Vio los ejércitos. And the soldiers of fire surrounding. Los carruajes, los soldados que rodeaban. Surrounding and protecting prophet Elisha. Que estaban allí rodeando y protegiendo al profeta. And prophet Elisha said. El profeta Elías dijo. Those who are with me is greater than those who are against me. Aquellos que el que está conmigo es mayor que aquellos que están contra mí. Elisha. El profeta Eliseo. He was walking by faith. Estaba caminando por fe. Trusting the unseen God. Creyendo en el Dios que no se veía. Trusting the unseen God. Creyendo en el Dios que no se veía. Trusting the
unseen God's ability. Creyendo en la habilidad del Dios que no se veía. Trusting the mightiness of the unseen God. Creyendo en el poderío del Dios que no se veía. Faith. La fe. Is walking by according to the unseen theory. Es caminar no de acuerdo a la teoría que se ve. But the servant of prophet Elisha was in sight. Pero este siervo del profeta estaba por vista. Reacting to the things what just he can see. Reaccionando a las cosas que solo podía ver. 2 Corinthians. Segunda de Corintios. Chapter 5 verse 7. Capítulo 5 verso 7. For we walk by faith, not by sight. Debemos caminar por fe, no por vista. In the book of 1 Samuel. En el libro de Primera de Samuel. The soldiers of Israel. Los soldados de Israel. Were in confusion. Estaban en confusión. With complete defeat. Estaban totalmente derrotados. Because a giant Philistine appeared. Porque apareció un gigante filisteo. Giant Philistine. Un gigante filisteo. And Israel was losing in war. Y estaba Israel perdiendo la guerra. That giant Philistine with a lot of muscles. Ese gigante filisteo con muchos músculos. And according to the scripture. Y de acuerdo a la escritura. This giant Philistine. Este gigante filisteo. Has been in training since he was young. Había estado en entrenamiento desde que era joven. Has been a soldier since he was young. Había sido un soldado desde que era joven. And all the soldiers of Israel were running around. Y todos los soldados de Israel estaban corriendo alrededor. Oh, what can I do? We are dead. We're completed. We are dead. Oh, ¿qué puedo hacer? Estamos ya listos. We estamos have no muertos. Solution. No tenemos solución. Israel is finished. Israel está terminado. But there came a man named David. Pero llegó un hombre llamado David. And David stood front of the king Saul. Y David se pone frente al rey Saúl. The king of Israel. Que era el rey de Israel. And this David. Y este David. Had nothing. No tenía nada. Was small. Era pequeño. Never been a soldier. Nunca había sido soldado. Never been a training. Nunca había estado en entrenamiento. Thin man. Era un hombre delgado. Young, small. Era muy joven. No experience. No tenía experiencia. No master of how to use a sword. No tenía maestría en cómo usar una espada. And stood in front of King Saul. Y se para frente al rey Saúl. But you know what? Pero ¿sabe qué? King Saul was walking in sight. El rey Saúl estaba caminando por vista. And King Saul told David. Y el rey Saúl le dice a David. Hey David. Oye David. What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? You don't know anything. Tú no sabes nada. David, let me tell you one thing. David, déjame decirte una cosa. That giant man. Ese gigante. Who is from Philistine. Que es de la de Filistea. It's in the scripture. King Saul said this. En la escritura dice que el rey dijo esto. David. David. This giant Philistine. Este gigante filisteo. He has been in training since he was young. Ha estado siendo entrenado desde que era joven. He was a soldier since he was a young. Él era un soldado desde que era joven. You cannot match him. Tú no puedes estar a pelear con you él. You will die. Vas a morir. King Saul was in the sight. El rey Saúl estaba por vista. He was telling what he can see. Él estaba diciendo lo que podía ver. But David was replying with the things he cannot see. Pero David le estaba respondiendo con las cosas que él no podía ver. The Lord who rescued me. El Señor que me rescató. From lions and bears. De los leones y los osos. That same Lord. Ese mismo Señor. Will rescue me from the hand of the giant Philistine. Me va a rescatar de la mano del gigante filisteo. David was declaring the things that he cannot see.
David estaba declarando las cosas que él no podía ver. But Saul was declaring things that he can see. Pero Saúl estaba declarando cosas que él veía. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 7. We walk by faith, not by sight. Caminamos por fe, no por vista. Saul was walking by sight. Saúl estaba caminando por vista. But David was walking by faith. Pero David estaba caminando por fe. Trusting that the unseen Lord. Creyendo que el Señor que no se veía. Yahweh that he cannot see. Yahweh el que no podía ver. Is mightier than the giant Philistine. Era más poderoso que el gigante filisteo. Hallelujah. Hallelujah. And David encountered the giant Philistine. Y aún se encuentran con el gigante filisteo. And the giant Philistine laughed at him. Y se ríe el gigante ante él. Who are you, this small boy? ¿Quién es este pequeñito? I will kill you. Te voy a matar. Tear your body. Voy a rascar tu cuerpo. And make the animal feed on your body. Y voy a hacer que los animales se alimenten de tu cuerpo. And when the soldiers heard that. Y cuando los soldados escucharon esto. Everybody was running away. Todo el mundo empezó a correr. But David was not running away. Pero David no huyó. David encountered. David encontró. Walks forward to the giant Philistine. Caminó y se movió hacia adelante frente a este filisteo. And David says. Y David dice. What did you just say? ¿Qué dijiste? You come to me. Tú vienes contra mí. With sword and javelin. Con espada y jabalina. And shields and all kinds of weapons. Y con toda clase de armas. But I come to you. Pero yo vengo contra ti. With the name of the Lord. Con el nombre del Señor. The God of Israel. El Dios de Israel. Yahweh. Yahweh. Who is with me. Que está conmigo. Is greater than you. Que es mejor que tú. How do you dare? ¿Cómo te atreves? He was totally walking by faith. Completamente estaba caminando por fe. I don't know what kind of circumstances that you are going through. Yo no sé qué clase de circunstancias tú estás pasando. What kind of situations that you are going through? ¿Qué clase de situaciones estás tú atravesando? Maybe if by your sight, if you look at it, everything is impossible. Quizás si lo ves con tus ojos, tu vista, todo va a ser imposible. But I'm telling you today. Pero te estoy diciendo hoy. You have that heavenly identity. Que tú tienes una identidad celestial. And I'm telling you today. Y te estoy diciendo hoy. That you must go to your circumstances. Que tú debes atravesar tus circunstancias. Hey, you circumstances. Y dale cierre a tus circunstancias. Hey, you poverty. Y tú a la pobreza. Hey, you difficulties. Y tú dificultad. I come to you. Yo vengo contra ti. With the name of the Lord. Con el nombre del Señor. The God of Israel. El Dios de Israel. And who is in me? Y que está en mí. Is greater than you. Es más grande que tú. You circumstance. Tu circunstancia. I confront you. Yo te confronto. In the name of the Lord. En el nombre del Señor. Hallelujah. Hallelujah. God wants to restore the hearts of the people of Bogota. Dios quiere restaurar los corazones en el pueblo de Bogotá. God wants to restore the mentality of people of Bogota. Dios quiere restaurar la mentalidad del pueblo de Bogotá. God wants to restore the identity of people of Bogota. Dios quiere restaurar la identidad del pueblo de Bogotá. Hallelujah. Hallelujah. Worrying.
La preocupación. About what to wear, what to eat, what to drink. El preocuparse por el qué vestir, qué beber, qué usar. It's making you distracted to not look at the thing that you really must look at too. Te está haciendo distraer de ver las cosas que realmente tienes que estar viendo. Oh, my son. Oh, mi hijo. My child. Mi hijo. Oh, my work. Oh, mi trabajo. Oh, my money. Oh, mi dinero. Oh, my tomorrow. Oh, mi mañana. Never ending story. Una historia de nunca terminar. Worrying. El preocuparse. Is arrogance. Es arrogancia. You know why? ¿Sabe por qué? Because worrying. Porque el preocuparse. Is believing that you can solve the situation by worrying. Es creer que usted puede resolver la circunstancia preocupándose. Is pride and arrogance. Es arrogancia y orgullo. Looking at your problems. Mirar a tus problemas. Putting your eyes into the problems. Poner tu mirada en tus problemas. Is arrogance. Es arrogancia. Because it's not trusting the Lord. Porque eso es no confiar en el Señor. Worrying is arrogance. El preocuparse es arrogancia. Because you are not trusting the Lord. Porque tú no estás confiando en el Señor. But you believe that by worrying you can solve the situation. Pero tú crees que con preocuparte vas a resolver la circunstancia. Jesus Christ, Jesucristo, was inviting Peter to walk on the water. Estaba invitando a Pedro a que caminara sobre las aguas. Peter, Pedro, come walk on the water. Ven, camina sobre las aguas. Look at me. Mírame. And Peter started walking on the water. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. He was confident. Tenía confianza. He was confident until. Tenía confianza hasta. Until he was keeping his eyes to the Lord. Hasta que él mantuvo su mirada en el Señor. He was walking well on the water. Estaba caminando bien sobre las aguas. And in the scripture literally says. Y en la escritura literalmente dice. As soon as Peter moved his eyes to look at the wind. Que en el justo momento cuando Pedro movió sus ojos para ver los vientos. Because when Peter was walking on water. Porque cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas. There was a lot of wind moving the water. Había mucho viento que estaba moviendo las aguas. The water was moving with a lot of waves. Se estaba moviendo el agua con muchas olas. It was scary. Y era algo tenebroso. But the scripture says. Pero la escritura dice. As soon as Peter moved his eyes to look at the wind. Que en el justo momento que Pedro movió sus ojos y vio los vientos. The scripture literally says. La escritura literalmente dice. As soon as he looked at the wind. Que en el momento en que miró los vientos. He was frightened. Estuvo miedo. Which means, lo que quiere decir, as soon as he looked at the wind, en el momento en que miró los vientos, he started worrying. Comenzó a preocuparse. And because of that worry, y de, por esa preocupación, he fell into the water. Se cayó en el agua. And as I told you, y así como le dije, worry is arrogance and pride. El preocuparse es arrogancia y orgullo. In Book of Proverbs, chapter 16, verse 18 says, en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 18 dice: the spirit of pride and arrogance will make you fall. Que el espíritu de orgullo y arrogancia te hará caer. Mark that again. Una, más de mil veces. Proverbs chapter 16, verse 18 says: Proverbios 16, 18 dice: the spirit of pride and arrogance will make you fall. Que el espíritu de orgullo y arrogancia te hará caer. So I'm telling you. Así que le estoy diciendo: worry is pride and arrogance. El preocuparse es arrogancia y orgullo. So Peter fell into water. Así que Pedro cayó al agua. Exactly according to the book of Proverbs, chapter 16, verse 18. Exactamente de acuerdo al libro de Proverbios, capítulo 16, verso 18. When you look at your situations, cuando usted mira sus situaciones, when you look at your problems, cuando usted mira sus problemas, and you start to worry. Y usted comienza a preocuparse.
There begins the arrogance. Allí comienza la arrogancia. And you will fall. Y usted va a caer. But if you don't move your eyeballs to your problems. Pero si usted no mueve sus ojos a sus problemas. But you fix your eyes to the eyes of Jesus Christ. Pero al contrario, enfocas tus ojos a los ojos de Jesucristo. You will never fall. Nunca caerás. And the problems in your life will never consume you. Y los problemas de tu vida nunca te van a consumir. But Peter was consumed by water. Pero Pedro estaba siendo consumido por el agua. Because he looked at the wind. Porque él miró el viento. But nowadays so many people in Bogota. Pero hoy en día mucha gente en Bogotá. They are consumed by your problems of your daily lives. Son consumidos por sus problemas de la vida diaria. In book of Matthew chapter 6. Libro de Mateo capítulo 6. Do not worry. No te preocupes. Seek first the kingdom. Busca primero el reino. Our Lord, nuestro Señor, is able to provide you. Puede proveerte. You talk about the richness of the Lord. Tú hablas de las riquezas del Señor. But you don't live inside the richness of the Lord. Pero no vives dentro de las riquezas del Señor. Because you lack the faith that moves a mountain. Porque te falta esa fe que mueve montañas. And you don't have access to the heavenly provision. Y no tienes acceso a la provisión celestial. Because you forgot your true identity. Porque has olvidado tu verdadera identidad. Philippians chapter 3 verse 20. Filipenses 3:20. But we are different because our citizenships are in heaven. Pero somos diferentes porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Why do you worry? ¿Por qué te preocupas? What can you do by worrying? ¿Qué puedes hacer preocupándote? In the book of Matthew chapter 6 says. En el libro de Mateo capítulo 6 dice. By worrying, you cannot even lengthen your life just an hour. Que al preocuparte ni siquiera puedes extender tu vida ni una hora. You cannot do anything by worrying. No puedes hacer nada si te preocupas. In the book of Matthew chapter 5 verse 36 says. En el libro de Mateo capítulo 5 verso 36 dice. You cannot even make a single hair to turn white or black. Ni siquiera puedes hacer que un cabello se vuelva blanco o negro. But in the book of Luke says. Pero en el libro de Lucas dice. Indeed. Que de hecho. Indeed, the very hairs in the very hairs of your head are all numbered. Que ciertamente cada cabello de tu cabeza está contado. You don't even have ability to change single hair to become white or black. Tú no tienes ni siquiera la habilidad de cambiar un cabello para que se cambie de color a blanco o negro. Matthew 5:36. Mateo 5:36. But in the book of Luke. Pero en el libro de Lucas. The Lord indeed even counts every number of your hair. El Señor ciertamente tiene contado cada cabello de tu cabeza. And continuously says. Y continúa diciendo. Are you not more valuable than the sparrows? No eres aún más valioso que las aves. And in the book of Matthew chapter 6 says. Y en el libro de Mateo capítulo 6 dice. Look the birds on the air. Miras las aves de los cielos. They don't even harvest.
Que ellos ni siquiera anidan. They don't even work. Ellos ni siquiera trabajan. They don't even labor. Ellos ni siquiera hacen labor. But the Lord keeps feeding them. Pero el Señor las sigue alimentando. It doesn't say that the Lord feed them. No dice que el Señor la alimentó. It literally says. Literalmente dice. Lord keeps feeding them. Que el Señor las sigue alimentando. Consistently. Consistentemente. Every day. Todos los días. Day by day. Día tras día. Are your faith? Usted falso. Your faith. Tu fe. Must be greater than the sparrows. Tu fe debe ser más grande que estas aves. How come your faith is lower than the faith of the sparrows? ¿Cómo es que tu fe aún es más baja que la de las aves? The Lord wants to teach you and tell you. El Señor quiere enseñarte y decirte. My son, I can take care of you. Hijo mío, yo puedo cuidar de ti. I am the Lord your God. Yo soy el Señor tu Dios. I can provide you. Yo te puedo proveer. I am able. Yo puedo. That was what the Lord was teaching the people of Israel. Eso es lo que el Señor le estaba enseñando al pueblo de Israel. In the book of Exodus chapter 16. En el libro de Éxodo capítulo 16. The Lord started raining the breads to the people of Israel. El Señor comenzó a traerles el pan al pueblo de Israel. Which was called manna. Que se llamaba el maná. And you know what? There was an instruction. ¿Y sabe que había una instrucción? The Lord's instruction through the prophet Moses was. La instrucción del Señor a través del profeta Moisés fue. When the Lord rains his manna. Que cuando cayera el maná del Señor. People of Israel. El pueblo de Israel. The only one man come out from the family. Solo un hombre debía salir de la familia. The representative of the family. El representante de la familia. And take one day portion according to the number of your family. Y debía tomar de acuerdo al número de la familia una porción diaria. And then go back with that bread, manna. Y luego regresar con ese pan, el maná. So the instruction was. Entonces la instrucción fue. Take the portion for only one day. Toma la porción de solo un día. The Lord didn't allow to take portion for 2 days. El Señor no permitió que se tomara porción de 2 días. The Lord allowed only to take one portion, one day portion. El Señor solo permitió que se tomara porción para un solo día. So they couldn't even prepare for tomorrow. Así que ellos ni siquiera se podían preparar para el mañana. They had to be dependent to the Lord day by day. Tenían que ser dependientes del Señor día tras día. So today they eat the bread manna. Así que hoy comían el maná. And tomorrow I don't have any food to eat. Y mañana no tengo nada que comer. But they had to learn that the Lord will provide again tomorrow. Pero ellos tenían que aprender que el Señor les iba a proveer mañana. So the Lord was teaching. Así que el Señor les estaba enseñando. How to trust in him. Cómo confiar en él. And the Lord was teaching. Y el Señor estaba enseñando. I am the Lord your God. Yo soy el Señor tu Dios. Tomorrow my Lord will provide again. Amen. Mañana mi Señor me va a proveer otra vez. Amén. Tomorrow, Lord, will provide me again. Amen. Mañana mi Señor me va a proveer. Amén. And you pass Tuesday. Y pasa el martes. And Wednesday. Y pasa el miércoles. O Thursday. O jueves. Again and again and again. Otra vez y otra vez. Tomorrow the Lord will provide again. Amen. Señor, mañana proveerás otra vez. Amén. Tomorrow the Lord will provide me again. Amen. Mañana el Señor me proveerá otra vez. Amén. Yes, you are my Lord, my God. Sí, tú eres mi Señor, mi Dios. You take care of me. Tú tienes cuidado de mí. You protect me. Tú me proteges. You provide me. Tú me provees. You never make my table to lack of food. Tú nunca has
hace es que me falte la comida en mi mesa. And the Lord is looking for people in Bogotá. Y el Señor está buscando gente en Bogotá. To trust in the Lord. Que confíe en el Señor. Yes, the Lord will provide me. Sí, el Señor me va a proveer. The Lord will never make me lack on the table. El Señor nunca me va a faltar nada en mi mesa. The Lord is my God, my Yahweh. El Señor es mi Dios, mi Yahweh. He takes care of me. Él toma cuidado de he mí. He provides me. Él me provee. He protects me. Él me protege. He guides me. Él me guía. I have everything. Él es todo. Because the Lord who is in me. Porque el Señor que está en mí. Is greater than my circumstances. Es más grande que mis circunstancias. The Lord has given you eternal life. El Señor te ha dado vida eterna. In Book of John, chapter 10, verse 38 says. Libro de Juan, capítulo 10, verso 38 dice. Jesus says. Jesús dice. I give them eternal life. Les he dado vida eterna. You have the eternal life. Tú tienes vida eterna. And Book of Philippians chapter 3 verse 20 says. Y el libro de Filipenses capítulo 3 verso 20 dice. Your citizenship is in the heaven. Que tu ciudadanía está en el cielo. But the eternal life. Pero la vida eterna. People are not living the eternal life. La gente no está viviendo en la vida eterna. They are waiting for the eternal life. Están esperando la vida eterna. Waiting for the death of the body. Esperando por la muerte del cuerpo. People in Bogotá. La gente en Bogotá. Eternal life does not begin when you die. La vida eterna no empieza cuando mueres. Eternal life is here and now. La vida eterna está aquí y ahora. Your citizenship is already in the heaven. Ya tu ciudadanía está en los cielos. Eternal life begins now. Y la vida eterna comienza ahora. In Book of John chapter 17 verse 3 says. Libro de Juan capítulo 3 verso 16 dice. Now this is the eternal life. Ahora esta es la vida eterna. That you know that God is the true sovereign God. Que tú sepas que Dios es el Dios soberano eterno. And that you know that Jesus is the Messiah. Y que tú sepas que Jesús es el Mesías. Which means. Lo que quiere decir. Now this is the eternal life. Ahora esta es la vida eterna. And then it begins when you know the Lord and believe in Jesus Christ. Y empieza cuando conoces al Señor y tú crees en Jesucristo. It is here and now. Está aquí y ahora. Your pains. Tus dolores. Your depressions. Tus depresiones. Your problems in your life. Los problemas en tu vida. Your difficulties. Tus dificultades. Those things. Esas cosas. Are all crucified on the cross. Todas han sido crucificadas en la cruz. When Jesus was crucified. Cuando Jesús fue crucificado. It was crucified together with him. Fueron crucificadas juntamente con él. And you died together with Jesus Christ. Y tú moriste juntamente con Jesucristo. In the book of Ephesians. Y el libro de Efesios. In Book of Ephesians chapter 2. En el libro de Efesios capítulo 2. Verse 6 says. Verso 6 dice. He rose him up. Que él se levantó. To come alive. Para volver a la vida. Together with you. Juntamente contigo. And he seated you together on the heavenly places. Y él te sentó juntamente con él. En lugares celestiales. So
as Jesus was crucified. Así que mientras Jesús fue crucificado. Your difficulties were crucified on the cross together. Tus dificultades también fueron juntamente crucificadas. And you died together with Jesus Christ. Y tú moriste juntamente con Jesucristo. And according to the book of Ephesians chapter 2 verse 6. Y de acuerdo al libro de Efesios capítulo 2 verso 6 dice, you rose up together with Jesus. Que te levantaste juntamente con Jesús. And the Lord made you seated together in Jesus Christ in the heavenly places. Y el Señor te hizo sentar juntamente con él en lugares celestiales con Cristo Jesús. So you are already sitting on the heavenly place. Así que ya tú estás sentado en lugares celestiales. This is your identity. Esta es tu identidad. That's why the book of Philippians chapter 3 verse 26. Por eso Filipenses 3:16 dice, our citizenship, que nuestra ciudadanía, is in heaven. Está en los cielos. You don't belong here. Tú no perteneces aquí. People of Bogota. Pueblo de Bogotá. You don't belong in Bogota. Tú no perteneces a Bogotá. People of Bogota. Pueblo de Bogotá. You don't belong in Colombia. Tú no perteneces a Colombia. You don't belong in this ground. Tú no perteneces a esta tierra. You belong into the heaven. Places. Tú perteneces a los lugares celestiales. When you shift, cuando tú cambies, when you shift your identity, cuando tú cambies tu identidad, your ground is shifted. También va a cambiar tu tierra. When your ground is shifted, cuando cambie tu tierra, your atmosphere is shifted. Tu atmósfera va a cambiar. When your atmosphere is shifted, cuando sea cambiada tu atmósfera, your circumstance is shifted. Va a cambiar tu circunstancia. And you will overcome every circumstance. Y vas a atravesar cualquier circunstancia. Walking over this. Vas a caminar por encima de las circunstancias. Just as you walk on the water, así como caminó sobre las aguas. And the people of Bogota, y el pueblo en Bogotá. The Lord is calling you. El Señor te está llamando. My son, come up here. Hijo mío, ven aquí. My daughter, come up here. Hija mía, ven aquí. Look at the higher place. Mira el lugar más alto. What do we eat today? ¿Qué comemos hoy? What do we drink today? ¿Qué tomamos hoy? What do we where today? ¿Qué trabajamos hoy? In book of Matthew chapter 6 says, libro de Mateo capítulo 6 dice, do not worry these things, no te preocupes por estas cosas, but first seek the kingdom, pero primero busca el reino. If you do that, si tú haces eso, all these things, todas estas cosas, what to wear, what to drink, what to eat, qué usar, qué vestir, qué tomar, all these things will be given to you, todas estas cosas te serán añadidas. Say so, Lord. Dice el Señor. 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 The Lord is calling you. El Señor te está llamando. Book of Matthew chapter 11. Libro de Mateo capítulo 11. You weary. You weary and heavily burdened. Todos los cargados y cargados. Come to me. Vengan a mí. I'll give you rest. Le daré descanso. Take my yoke. Tomen mi yugo. My yoke is easy and light. Mi yugo es fácil y ligero. In me you will find peace and rest. En mí encontrarán paz y descanso. Come to me. Vengan a mí. Come. Vengan y descansen. If you want to put down all your burdens to the Lord, si tú quieres colocarle todas tus cargas al Señor, Jesus says, Jesús dice, come to me, I am humble. Ven a mí, yo soy humilde. Come to me. Ven a mí. If you want to put down all the burdens to the Lord, si tú quieres colocar todas tus cargas al Señor, I want you to rise up on your feet. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies.
worship him. Vamos a adorarle. I want you to release all your burden to the Lord right now. Yo quiero que usted suelte todas sus cargas ante el Señor ahora mismo. And I want you to restore your true identity. Y yo quiero que usted restaure su verdadera identidad. The heavenly identity. La identidad celestial. You don't belong here. Usted no pertenece aquí. You don't belong here. Usted no pertenece aquí. You are a different person. Usted es una persona diferente. You are made different. Usted fue hecho diferente. You are created different. Usted fue creado diferente. And you are seated in the heavenly places. Y usted está sentado en los lugares celestiales. The Lord is right now touching people. El Señor ahora mismo está tocando personas. Healing the weary people. Está sanando a los cargados. Healing the heavily burdened people. Está sanando aquellos que están cargados. Do you know that when Jesus looks at you with heavily burdened? ¿Sabe cuando el Señor le mira a usted con esa carga celestial? Jesus, he himself cries. El Señor, él mismo llora. Because in the scripture says, porque en la escritura dice, when Jesus saw the crowd without shepherd, que cuando el Señor vio la multitud sin pastor, he felt compassion and he cried. Él sintió compasión y lloró. Those who are weary and heavily burdened, aquellos que están cargados y atribulados celestialmente, release it to the Lord. Entrégueselo al Señor. Release it to the Lord. Entrégueselo al Señor. And restore your true identity. Y restaure su verdadera identidad. And respond to the calling of the Lord saying, "Come up higher, my son." Y responda ante el llamado del Señor que dice, "Ven más alto, hijo mío." Come up higher, my daughter. Ven más alto, hija mía. Look at me, daughter. Mírame, hija. Look at me, my son. Mírame, hijo mío. Look at the kingdom. Mira el reino. I want you to confess your heart to the Lord right now. Yo quiero que ahora mismo usted confiese su corazón ante el Señor. Who never gave your life to Jesus? Aquellos que nunca han entregado su vida a Jesús. Jesus. Jesús. When you give your life to him, cuando usted le entrega su vida a él, the Lord will release all your burdens in your shoulder. El Señor va a alivianar todas esas cargas de tus hombros. Who never gave your life to Jesus? Los que nunca le han entregado su vida a Jesús. And now you want to run to Jesus. Y ahora usted quiere correr a Jesús. And hug him. Y abrazarlo. And say, "Lord, I'm tired." Y decirle, Señor, estoy cansado. I am weary. Estoy cargado. I am heavily burdened. Tengo una carga. Jesus, I am here. Señor, estoy aquí. Who never gave your life to Jesus? Los que nunca han entregado su vida a Jesús. And you want to give your life to Jesus right now? Y usted quiere entregarle su vida ahora mismo. I want you to run to this altar right now. Yo quiero que corra este altar ahora mismo. I want you to run to this altar right now. Quiero que corra este altar ahora mismo. You're not running to the altar. Usted no está corriendo al altar. You're running to Jesus. Usted está corriendo hacia Jesús. You're running to Jesus. Usted está corriendo hacia Jesús. Come and give your life to Jesus. Venga y entregue su vida a Jesús. Come and give your life to Jesus. Venga y entregue su vida a Jesús. He is humble. Él es humilde. He is generous. Él es generoso. He is lovely. Él es amoroso. Come and give your life to Jesus. Ven y entrega tu vida a Jesús. Come and give your life to Jesus. Ven y entrega tu vida a Jesús. Come and give your life to Jesus. Ven y entrega tu vida a Jesús. Come and give your life to Jesus. Ven y entrega tu vida a Jesús. Who came to front? Los que vinieron al frente. You didn't come for anything. Usted no vino por otra cosa, por you nada. Came for Jesus. Usted vino por Jesús. You're not coming for altar. Usted no ha venido por el altar. You came for Jesus. Usted vino por Jesús. No, I want you to speak to Jesus right now. Ahora yo quiero que usted le hable a Jesús. Jesus. Jesús.
I give my life to you. Te doy mi vida a ti. Jesus. Jesús. I've been wandering around and around and around. He estado vagando y vagando y vagando. But finally I come to you. Pero finalmente vengo a ti. Jesus, I am tired. Jesús, estoy cansado. Jesus, I am weary. Jesús, estoy cargado. Jesus, I am heavily burdened. Jesús, tengo una carga pesada. Jesus, I release everything in front of you. Jesús, te entrego todo delante de ti. Jesus, I come in front of your feet. Jesús, vengo frente a tus pies. Jesus, receive me. Jesús, recíbeme. I give my life to you. Te doy mi vida a ti. Now speak to Jesus. Speak to Jesus. Ahora háblele, háblele a Jesús. Speak to Jesus. Speak to Jesus. Háblele a Jesús. Háblele a Jesús. Speak to Jesus. Háblele a Jesús. Speak to Jesus. Háblele a Jesús.